Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver cómo crear capítulos de YouTube con inteligencia artificial, así lo haremos más rápido. Vamos al grano porque supongo que si estás aquí sabes ya lo que son los capítulos. Vamos a necesitar el navegador Microsoft Edge, de ejemplo vamos a utilizar un vídeo que hice hace tiempo y que no tiene capítulos. Antes de nada vamos a ir a subtítulos, mejor desde aquí. Nos tenemos que fijar que tiene algunos. Aunque sean los automáticos, que son los que crea la plataforma de YouTube, que no se pueden editar. Con eso son suficientes. O algunos subtítulos que nosotros hayamos agregado. Entonces, si acaba de subir un vídeo, quizás tengas que esperar unos minutos hasta que YouTube agregue los subtítulos automáticos. Esto ya depende de la duración del vídeo. Este, por ejemplo, de 4 minutos, me tardó 5 minutos en que estuviesen disponibles los subtítulos. Vamos al vídeo, a la reproducción normal, abrimos Copilot, desde su icono. Y vamos a escribir en el chat lo siguiente: resumen del vídeo con marcas de tiempo en español. Ya podemos copiar. Ahora vamos a la edición del vídeo y lo pegamos donde más nos interese. Pegamos. Aquí tenemos varios problemas que a veces surgen: son estos numeritos que hay que quitar, y luego también que en los capítulos, por lo menos el primero, tiene que empezar en 00. Podemos escribir aquí para solucionar uno de los problemas. Quita de lo anterior la referencia. Enviamos, copiamos y volvemos a pegar encima. Perfecto, ya no tenemos esos numeritos. Entonces lo que tenemos que hacer ya es poner aquí 00 para que YouTube reconozca los capítulos. Esto no nos va a interesar seguramente. Este es el resumen general de todo el vídeo. Si queremos, lo dejamos o lo quitamos. Como yo ya tenía una descripción, lo, lo quito y solo dejo lo necesario para que YouTube nos cree los capítulos. Quedaría darle a guardar. Ah, bueno, esto también eh, no me interesa. Ya le damos a guardar y comprobamos que ya tenga secciones el vídeo. Como pueden comprobar, primer capítulo: introducción del problema. Segundo capítulo: instalación de la extensión. Como veis, se eh, corresponde. Y obviamente eh, podemos eh, cualquier cosa que no nos guste del todo, lo cambiamos. Simplemente editamos el texto. Bueno, espero que os sirva esta forma de crear capítulos con IA. Si tienen cualquier duda me preguntan. Muchas gracias por la visita y buen día.